conozco muchísimos artistas increíblemente talentosos y qué bueno que existe este reconocimiento para tanto talento poblano, ¿no crees? Sí, claro que sí, gran talento poblano, pero también tenemos personalidades de talla nacional y algunos de talla internacional. Así que esta noche vamos a tener un cóctel de mucho talento. Me parece perfecto, Dani. Yo creo que, bueno, ya la gente está ansiosa, pero antes de eso, antes de iniciar con la premiación, vamos a conocer a nuestro comité organizador, ¿te parece? Me parece perfecto, Eric. Y bueno, tenemos esta mención especial para el licenciado David Pérez, es el fundador, señoras y señores, de los premios Yowali y todo su comité organizador. Claro que sí, lo recibimos en este escenario con un fuerte aplauso, quienes van a ser los encargados de premiar a estos grandes talentos. Los vamos a recibir en este escenario, al igual que Josué Cabrera, que es el director ejecutivo de los premios Yowali, al igual que Salvador Talavera, director artístico. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Alejandro Echevarría, director artístico. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, Eric, ya vamos a dar paso a este primer bloque de premiados. Bien, pues le pedimos a Eduardo Echevarría que nos acompañe también. Bien, pues señores y señoras, buenas noches. El Comité Yowali está de fiesta 20 años de manera ininterrumpida premiando al talento poblano. Y en esta ocasión que cumplimos 20 años, la mayoría de los premiados son precisamente de nuestro querido estado. Así es que Eric, Dani, vamos a dar inicio con el primer grupo. Alejandro Echevarría, perdón, aquí está, gracias. Le recibimos también con un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso a nuestro comité organizador. Muchísimas gracias por estos reconocimientos y por reconocer al talento poblano. Muchísimas gracias. Y pues, Dani, ¿empezamos? Claro que sí, vamos a empezar, porque señores, en Puebla hay talento y hay mucho talento. Y de entrada, vamos a recibir en este escenario, le vamos a pedir a todos los premiados que van a recibir su presea de plata, entren aquí con nosotros, claro, a este escenario, para que reciban de parte del comité organizador esta presea de plata. De inicio, a Jesús Eduardo Barajas Rodríguez, con la autoría del libro Biografía del Coronel Raúl Velasco de Santiago, Historia del Sench. Vamos a recordar que don Raúl Velasco de Santiago murió este año por causas naturales a la edad de 98 años, quien dejó un gran legado en el sector educativo. Y claro que sí, también vamos a mencionar a un gran músico y cómo olvidar temas tan increíbles como la música de nuestro estado y también toda la de los barrios de Puebla, al maestro Juan Arturo Ortega Chávez. Fuerte el aplauso para él. También vamos a recibir en este escenario a Minerva Shadow Núñez, por su amplia y dedicada trayectoria al servicio de la comunidad y por su gran compromiso social. Fuertes aplausos también para ella. Estamos esperando a nuestras personalidades para que suban a este escenario a recibir esta presea de plata. Y recibimos con un fuerte aplauso, fuerte, fuerte ese aplauso. Bueno, seguimos recibiendo a nuestros artistas premiados. Y vamos a escuchar unas palabras del premiado,